Hola, muy buenas. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy vamos a hablar y vamos a fabricar, pero primero vamos a hablar un poquito de la relación de calcio-fósforo, ¿vale? Que no he visto muchos temas sobre esto y entonces vamos a explicar cómo funciona en el hueso, ¿vale? En el organismo. Voy a intentar explicarlo, ¿vale? Está estudiándolo, no os creáis. Bueno. Antes de hacer la fórmula, vamos a intentar explicarle un poquito cómo funciona para que tengáis un poquito de idea de por qué hace falta calcio y fósforo al mismo tiempo, ¿vale? Porque así explicando un poquito, pues para el calcio, la absorción del calcio hace falta fósforo. Al mismo tiempo que también nos hace falta la vitamina D, también muy importante para la absorción del calcio, ¿vale? No para la absorción, ahora os voy a explicar un poquito. Vamos a intentar explicarlo paso por paso. Bueno, esto que veis aquí, esto sería el hueso, ¿vale? Esto sería el almacén. Veis aquí he puesto CaCa, calcio, fósforo, nuestro almacén, ¿vale? Aquí está puesto almacén de calcio y fósforo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, porque claro, estoy detrás del trípode. Pues cuando la sangre, veis esta flecha de aquí, ¿no? Cuando la sangre necesita calcio urgente, ¿veis? Eso aquí, este cochecito. Cuando hace falta calcio urgente en sangre, se activa la hormona. El PTH, este significa la hormona llamada paratormona. La paratormona es la encargada, ¿vale?, de enviar el calcio a la sangre en el momento que hace falta, ¿vale? Y al mismo tiempo, cuando es por el contrario, el hueso es el que necesita, porque baja los niveles de calcio, ¿vale? Por el otro lado, veis que he hecho esta flechita aquí. ¿Ve? Esta flechita es la de la sangre que hemos hablado y esta que sube para arriba. Ahora el hueso sería el que necesita calcio, porque han bajado los niveles. Y aquí la encargada sería la hormona llamada calcitonina, ¿vale? Que es la encargada de la mineralización del calcio y la mineralización, perdón, en el hueso, ¿vale? Es la llave, por así decirlo, ¿vale? Al mismo tiempo, cuando bajan los niveles de calcio en sangre, ¿vale? Cuando bajan los niveles de calcio en sangre, aparte de actuar la paratormona, también actúa en el intestino, ¿vale? La hormona llamada vitamina D, ¿vale? Que es la encargada de mandar más calcio a la sangre, ¿vale? La vitamina D, para que veamos lo importante que es los productos naturales, ¿vale? Por eso os quería enseñar esto, para que veáis lo importante que son los productos naturales, ¿vale? No químicos. Por eso es importante darle a nuestros pájaros que tengan todas las vitaminas necesarias a través de frutas y verduras, ¿vale? Mirad qué importante aquí es la vitamina D en el momento que la paratormona no puede enviar el suficiente calcio, ¿vale? Actúa el intestino, ¿vale? Para enviar a través de la hormona llamada vitamina D más calcio a la sangre. Por el contrario, cuando tenemos demasiada ca cantidad de calcio en sangre, es el riñón el que se encarga de eliminar a través de la orina, ¿vale? El calcio que sobra, ¿vale? Pues más o menos así queda explicado, ¿vale? La relación calcio-fósforo para que lo entendáis un poquito, ¿vale? A mi forma os lo he explicado, no soy ningún científico, pero he intentado explicarlo, ahí tenéis el esquema, ¿vale? Siempre es muy importante por eso mantener los niveles estables. Tanto en el hueso de calcio y fósforo como en la sangre, ¿vale? Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a preparar con productos naturales, ¿vale? Vamos a extraer el fósforo y vamos a extraer y vamos a echar el calcio, ¿vale? Perdonad, pero es que a veces pues, me pongo un poco nervioso a la hora de explicar los vídeos. Pero bueno, ¿qué utilizaremos para esto?
Pues un clic y vamos ahora a la física y química, preparación de fósforo y calcio. Vamos a hacer la relación entre fósforo y calcio que tenemos que administrar a nuestras aves, ¿vale? Pues un clic y volvemos. Bueno, y ahora ya estamos ya aquí con la preparación de los productos que hemos estado hablando de relación calcio-fósforo. Bueno, veo muchos vídeos que todo el mundo le da calcio a sus pájaros y todo eso está muy bien. Y más ahora en tiempos de muda, sobre todo las hembras que tenemos que, después del desgaste que han tenido, prepararlas para la próxima cría y tienen que recuperar todo ese calcio, vitaminas y todo lo que necesitan para llegar aptas para la nueva cría. Pero para que los canarios o pájaros en general puedan asimilar bien el calcio, necesitan de un aporte de fósforo. Y en este caso, qué mejor que utilizar nuestras cáscaras de naranja, ¿vale? Estas son las cáscaras de naranja, como veis que pelé. Estas ya llevo unos cuantos días porque las he estado secando al sol, ¿vale? ¿Veis? Ya están secas. Las he estado secando al sol. Y las cuales ahora moleremos y picaremos para extraer estos minerales como fósforo que contienen estas cáscaras y muchas más propiedades como vitamina C. También tiene antiparasitarios y, pero bueno, no vamos a hablar ahora de tantas propiedades. Vamos a hablar de lo que es la relación calcio-fósforo y de dónde podemos extraer el calcio. Muy fácil. Como veis, para todos aquellos que me dicen siempre, es que la cría natural es muy cara. Pues mirad, señores, estas son cosas que tiramos en nuestras casas y que no utilizamos. El calcio lo extraemos de aquí, de las cáscaras del huevo. Yo utilizo los huevos cuando los cozo, cojo las cáscaras, las dejo a secar y en este caso las tengo ya molidas, ¿vale? Y creo que todo el mundo sabe coger la batidora y moler cáscaras de huevo, ¿vale? Pues aquí tenemos ya el calcio y el fósforo para una buena asimilación de nuestras aves, ¿vale? Ya como he explicado antes, cómo funciona. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente ahora vamos a coger aquí nuestra batidora. Vamos a coger nuestra batidora. Vamos a apartar esto que seguro que tiro el huevo por ahí y sale rodando. Era para que viera ahí, ¿vale? Ya tenemos aquí el calcio molido de nuestras cáscaras de huevo. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente, a ver si puedo ponerlo para que lo veáis bien, ¿vale? Simplemente vamos a coger nuestras cáscaras de naranja, las vamos a meter aquí en nuestra batidora y lo vamos a batir. Y vamos a extraer el fósforo, vitamina C y todas las propiedades que tienen nuestras cáscaras de naranja, ¿vale? Mirad qué fácil y sencillo con productos que desechamos y tiramos, ¿vale? Y otro día pues, podemos hacerlo también con cáscara fresca, pero habría que quitarlo en el mismo día. En este caso lo que queremos es criar un polvo ya seco que no se nos estropee y nos dure varios días para poder utilizarlo en nuestras pastas de cría, ¿vale? También lo podríamos dar directamente, ahora veremos la proporción y ahora pues simplemente cogeremos ¿vale? Como aquí en esta, como ya lo he hecho otras veces, sé cómo se queda, ¿vale? En esta se nos va a quedar un poquito más gordo. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo por el R2. ¡Uy, qué bien huele esto, señores! Ahora cogeremos y lo pasaremos por nuestro R2. Por nuestro molinillo de café, ¿vale? Que se ven aquí por la, mirad. ¿Veis? ¿Veis? Como todavía queda un poquito gordo,
Ahí. ¿Veis? Queda un poquito gordo. Lo que vamos a hacer es pasarlo ahora por nuestro molinillo de café. Vamos a coger el pinchito que lleva esto. Extraemos la cuchilla. Y ahora esto lo vamos a pasar aquí a la otra. Al R2. Mira qué forma más sencilla de aprovechar productos naturales. Ya este lo ponemos aquí, le ponemos esto. Ya está. Retiramos esta para que no nos esté molestando. Vamos a desenchufar esta y enchufar la otra. Perdón, pero se ha cortado esto mientras estaba moliendo y no voy a repetir el vídeo. Así que no sé por dónde se habrá quedado, pero bueno, estábamos simplemente moliendo esto. Y ya mira cómo va quedando. Ya lo vamos a vaciar. Vamos a vaciarlo. Mira qué maravilla. Que aquí no se desperdicie nada. Y bueno, mira, que me ponga por este lado, mira cómo queda. Mira, si os digo una pasta de cría, os lo creéis todo. Pues mira ahí, mira qué maravilla. Aquí tenemos ya el fósforo, vitamina C, tiene flavonoides. Bueno, esto al estar ya seco ya no se nos estropea, lo guardamos en un bote. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer, tenemos aquí nuestro calcio y nuestro fósforo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Pues muy fácil, ya lo único que tenemos que hacer es saber las medidas que le tenemos que dar. ¿Y cuál es la medida que tenemos que dar? Pues la medida que tenemos que dar es a razón de una de cáscara de naranja, ¿vale? Por 2 de calcio. A partir de ahí, a más cantidades, pues el doble vais ustedes sumando, ¿vale? Ahora, para que lo veáis, vamos a echar a razón de. Lo voy a hacer mejor, que me gusta más con el medidor, porque así sé que siempre le he hecho, ¿veis? Razón de una. Lo echamos aquí en el bote. Razón de una. Y esto ahora, después, esta tarde, ¿vale? Lo utilizaré para mis pastas de cría. Una, que se vea, ¿vale? Echamos ahora 2 de calcio, ¿vale? Os recuerdo que esto está hecho con las cáscaras de huevo, ¿vale? Nada que envidiar los productos comerciales, mirad. Y ahora simplemente, pues lo movemos, ¿vale? Y ya tendríamos aquí nuestra relación de calcio-fósforo, ¿vale? Mira qué fácil, qué sencillo. Hemos tardado nada en hacerlo, quitando, pues claro, que hay que secar primero las cáscaras. Le vamos a echar un poquillo más. Que hay que secar las cáscaras de naranja, ¿vale? Pero esto huele de lujo, ¿vale? Esto directamente así. Si queréis, podríamos ponerle a nuestras aves, ¿vale? O como huele. Ojalá pudierais. Bueno, se me ha cortado el vídeo. No sé dónde se ha quedado. No sé qué leche pasa aquí hoy. Se me ha cortado ya 2 veces. Pero bueno, os voy a explicar qué es lo que hemos hecho. Hemos cogido, porque es que ya me queda muy poco calcio y no voy a poder repetirlo. En este bote lo que hemos hecho ha sido simplemente, hemos cogido una parte. Una parte, yo utilizo este cacito, si utilizáis una cuchara, pues una cuchara, ¿vale? Sería una, ¿vale? De nuestra cáscara molida de naranja por 2 cucharadas de calcio, ¿vale? Lo movemos bien todo
¿Eh? Lo movemos bien todo y este sería el resultado, ¿vale? Esto lo podemos poner directamente así en las semilleritos esto, para que se lo coman nuestras aves, o se lo podemos añadir en nuestras pastas de cría, ¿vale? Ya eso es opcional, cada uno ya como quiera. Yo personalmente prefiero utilizar ya cada uno donde más le guste, ¿vale? Y bueno, aquí queda ya explicado la relación calcio-fósforo para que tengáis vuestros pajaritos en condiciones y lleguen perfectamente para una buena cría, ¿vale? Creo que es uno de los suplementos más importantes para nuestras aves. Y así que sin más, me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, dadle a like, ¿vale? Suscribiros si no estáis suscritos y ayudáis un poquito al canal, ¿vale? Pues nada, gente, hasta el próximo vídeo.